Clemente sopla su agua mira fijamente el tarro de plástico que la contiene y hace un ademán con sus dedos es como si estuviera advirtiéndole algo a un ser rebelde busca un carrizo que suele guardar entre las palmas de moriche que te echan la maloca luego se sienta en un horcón de madera sostenido por dos troncos del mismo material que hay allí lo introduce en un tarro lleno de agua cantando <laughs> Enseguida sopla haciendo burbujas. Tres veces se repite el proceso y el agua ha quedado arreglada. Lo que sigue es soplar y cantarle a los pequeños trozos de huipa. Corteza de ayahuasca secada al sol y que se machuca con las muelas. Lo último es soplarle y cantarle a paveno. Un polvo café que se conoce entre los mestizos como yo. Es estoy, estoy convocando el espíritu del lor. El lor es muy inteligente. El loro si está con nosotros, con Sicuani, habla Sicuani. Si está con el blanco, habla español. Si está con un francés, está hablando francés. Y no tiene pata, no tiene mano. Es un animal que bueno, pero es muy inteligente. Por eso convocamos como esa memoria para poner en las plantas, para uno también ser muy inteligente y aprender mucho. Agarra su siripo, un instrumento en forma de Y hecho de semillas de palma y huesos de garza blanca, haciendo dopatúa. Aspira enérgicamente el dopaveno con ayuda del siripo y dice al final: Ahora sí estamos conectados, ahora sí podemos hablar. PAI, Podcast de Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de PAI. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque nos acompañan dos personas bien bacanas. Quiero primero presentarles a Diana María Suaza, ella es antropóloga de la Universidad Nacional, estudiante de maestría en políticas públicas de la misma universidad y lleva cerca de 10 años haciendo trabajo de campo en el Amazonas. A partir de ahora nos va a acompañar en la producción y dirección de este programa. Y llega con un montón de claridades, de buenas ideas y de experiencia con el trabajo en medios. Y además trae su voz femenina, que es bien importante al momento de hablar de antropología. Así que Diana María, bienvenida. Muchas gracias Carlos. Hola a todas y todos. Y bueno, comenzamos a caminar de la mano de Pai, haciendo antropología, creando desde otros medios y aprendiendo con otras voces. Y aquí a un lado mío está Gentil Mauricio Sánchez Guapacha. Él será la voz que guiará esta ruta. Es antropólogo de la Universidad de Caldas, recién salidito del horno, que acaba de presentar su tesis titulada El mundo les canta a ellos y ellos le cantan al mundo. Etnografía con los Sicuani de Puerto Gaitán. Que ella nos va a hablar de ella. Así que Gentil, bienvenido. Eh, muchas gracias Carlos. Eh, actualmente estoy... Eh, siendo integrante de la revista PAI, de eh, etnografía. Mm, para contarles tengo que eh, decir también que pertenezco a una comunidad indígena en Berachami, Kinchia. Eh, y pues llevo trabajando con, con las las personas de Huacoyo, con los indígenas de Huacoyo, los indígenas Siquani, eh, alrededor de tres añitos. La, la tesis eh, básicamente se trata acerca de un mundo que nos canta y un mundo que nos dice cosas. Un mundo que nos dice cosas. Gentil. Una de las cosas que más nos da curiosidad saber cuando nuestros compañeras y compañeros llegan de hacer su trabajo de campo es cómo llegaron ahí. Es muy interesante, ¿sabes? Porque la mayoría de las veces son más las causalidades que las casualidades las que nos hacen llegar a esos lugares. ¿Cuál fue tu historia? Bueno, lo primero es que entré a estudiar a la Universidad de Caldas, a estudiar antropología, guiado también por las ideas de ciertos profesores allá en el municipio y a medida de que fue pasando el tiempo entonces me enfrenté a estas cosas de la tesis o sea llegué al punto en donde la tesis me urgía y lo que hice fue una vez eh, atender un llamado de mi mamá eh, mi mamá me invitó a una toma de job en la ciudad de Pereira y iba a ser con un con un abuelo de los un abuelo sicuani yo no tenía idea de que era pues de qué se trataba eh, una toma de yopo no sabía de quiénes eran los sicuani ni nada de eso hasta que llegó Clemente Gaitán allá en donde se iba a realizar la toma de yopo y luego me di cuenta de que no se llama toma de yopo se llama sorbete Después de eso, lo que hice fue escuchar a Clemente dentro de, dentro de, la, dentro de Sorber Yopo. Él nos contaba a todos los asistentes a, allá a Sorber algunos mitos que van acompañados de ciertas plantas, o sea, el origen de la planta de huipa, que es la corteza de ayahuasca, que se masca eh, momentos antes de sorber yopo, antes de aspirar el polvo de la planta adaninantera peregrina, que es de donde sale el yopo. El yopo se sorbe por la nariz con un instrumento en forma de ye llamado siripo. Entonces Clemente lo que, nos, lo que hizo fue contarnos el origen de cada uno de estos instrumentos y a partir de allí vi un mundo maravilloso en eh, donde quería explorar más, aunque tengo que confesar que mi primera impresión fue, o mi primer interés fue más bien eh, por los mitos que había contado Clemente. Entonces Clemente a lo último, en, en el último momento después de sorber Yopo nos dijo a mi mamá, a mí y a todos los asistentes que las puertas de su casa estaban abiertas y pues que estábamos invitados a ir allá cuando quisiéramos y yo aproveché. Eh, en un momento, al, al, a los meses siguientes, eh, después de planearlo mucho, emprendía el viaje hacia el resguardo Huacoyo, donde vive Clemente y su familia. ¿Y cuántas horas te tomó llegar hasta allá? Cuéntanos cuál fue la ruta que hiciste. Bueno, pues, pues haciendo el recorrido desde aquí, desde Manizales, uno llega hasta Bogotá se demora siete horas aproximadamente de Bogotá coge una Macarena un transporte muy conocido en los llanos desde Bogotá hasta hasta Puerto Gaitán hay siete u ocho horas dependiendo el tráfico y cuando llegas a Puerto Gaitán mmm, bueno, lo primero hay que, hay que decirlo es que el calor es, 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 es horrible, es, es, es bastante fuerte, pero definitivamente se mezcla con la, con la humedad del río Manacasías, que es un río hermoso, gigantesco y lleno de, lleno de vida. Después de llegar allá a, a Puerto Gaitán, ver el río Manacasías, pues uno coge una un motocarro, allá ahí proliferan los motocarros, en mi caso el primer, la primera persona que me lleva hasta Puerto Gaitán es un chofer llamado, bueno, que le dicen delfín, no estoy muy seguro si se llama delfín o no, pero el delfín me llevó hasta Puerto Gaitán, eh, digo, hasta el resguardo Huacoyo, eh, hasta, la, hasta la profundidad del, del resguardo Huacoyo, allá donde vive donde vive Clemente y su familia. Se demora uno aproximadamente todo el trayecto, unas 15 horas, 7 horas de, de aquí desde Manizales hasta Bogotá, otras 7 horas hasta Puerto Gaitán. Y del resguardo Huacoyo, hasta el resguardo Huacoyo, se demora uno por ahí unas 30 minutos aproximadamente. El resguardo Huacoyo queda al menos la parte donde, donde está Clemente y su familia. Queda en la, en la um, vía que va de Puerto Gaitán a Puerto Carreño, en la vía Rubiales, en el kilómetro 12. Hablando sobre los sentidos, una de las cosas que más recuerdo cuando visité el resguardo Huacoyo fue el olor tan penetrante que emitía un lugar que se llamaba Facenda. También vi mucho monocultivo, muchas máquinas de petróleo. ¿Cuál es el contexto actual del resguardo Huacoyo? Durante tu estadía y durante todo el tiempo que estuviste allí, ¿qué viste? ¿Cuáles son un poco las dinámicas que existen? Efectivamente, allí hay, unas, hay una realidad social muy compleja. En primer lugar, cuando tú vas... Eh, en, la, en el motocarro de Delfín, te puedes dar cuenta de que está sí, el monocultivo de maíz y de arroz sabanero de la Facenda. La Facenda es un lugar, eh, es, una, es, es una industria cárnica que produce su propio cereal para alimentar reses y alimentar cerdos. El resguardo queda en la mitad de, de, de la facenda y de su planta, digamos, donde almacenan cada uno de los, de los animales y también donde se hace el cultivo. Entonces, para regar el cultivo, según eh, información de los, de los lugareños, de, de las personas de allá, de Puerto Gaitán, se riega con glifosato. No sé a ciencia cierta qué químicos manejan la, la, la fazenda. Pero de algo que, que, sí, que sí puedo estar eh, muy seguro, porque lo viví, es que en las mañanas, tipo 6, 7 de la mañana, pasa una avioneta regando algún fungicida en, eh, en el enorme cultivo que tiene y también pues esto afecta directamente al resguardo huacoyo donde cae todo esto y al otro lado pues eh, las porquerizas eh, y en los lugares donde donde almacenan los animales también está, eh, también afecta digamos la convivencia allá en el resguardo huacoyo pues por los olores de allá mm. bueno que se producen allá Parce, una de las cosas más difíciles, pero a la vez más importantes de la etnografía es ir, llegar a un lugar desconocido y crear empatía, hacer amigos. Cuéntenos eso. ¿Quién lo espera allá? ¿Quiénes son sus amigos? Háblenos de esa gente. Digamos que allá me recibieron con los brazos abiertos, como si fueran mi familia y al son de hoy puedo decir de que ellos son parte de mi familia y también ellos me consideran como parte de su familia. Clemente, Clemente Gaitán eh, es un abuelo, es un abuelo, es decir, un mayor que ha traslegado durante toda su vida por, por eh, la selva por el llano y lo que ha hecho es aprender de él. En esa, en esa relación entonces me... Me, me ha considerado como parte también de sus múltiples nietos, parte de su familia. También está eh, su esposa, María Isabel Quintero Gaitán. Ella también, pues, es una sabia. Ella ha hecho, eh, digamos que ha acompañado a Clemente en todo su recorrido y ha, y ha estado con. Todas las, con todas estas plantas de las que hablé eh, al inicio, del yopo, de huipa, que son las raíces de ayahuasca. Y, y bueno, Gentil, hablemos ahora de su trabajo, de lo que aprendió por allá. Actualmente está surgiendo una tendencia en la antropología, que es la antropología del sonido. Un enfoque que nos invita a construir relatos que no solo se fijen o que no solo nazcan de la mirada, de las imágenes. Una invitación a salirnos de eso que nos enseñan en la universidad, que debemos hacer observación participante, que la cultura es un texto. Y en cambio, abrir los oídos. No sé si a una escucha participante, pero al menos abrirse a un mundo audible que la antropología suele ignorar. Eh, usted nos dice que, o el título de su trabajo... Nos habla de un mundo que suena, un mundo que le habla a la gente, un mundo que le canta a la gente. Cuéntenos cómo es eso de que el mundo le cante a uno. Entre los icuaníes existe una relación muy grande entre mito, planta y canto. El origen de cada una de las plantas, como lo explicó Clemente, o como me lo explicó Clemente más bien, en la primera vez, la primera vez que, que pude estar con él allá en Pereira, en en el acto de sorber Yopo, es que las plantas nacen de la vida de los samanimonae o las deidades de los iguani. Los samanimonae son un grupo de hermanos, son siete hermanos. Ellos hicieron una danza durante 12 años para subir al cielo y en, y en, esa, y en ese tiempo vivieron cierto tipo de momentos en donde surgieron Surgieron los cantos que se le hacen a cada una de las plantas que hay para poder absorber yopo. También hay cantos que se le hacen al siripo cuando se está haciendo, cuando se está elaborando el siripo, y cantos que se que se hacen para diferentes momentos del día, diferentes casos de la vida cotidiana. Las plantas eh, como el yopo, huipa y tsema, nuevamente como el tabaco, como las raíces de ayahuasca y como el yopo, permiten que eh, los itwani aprendan a cantarle al mundo. Pero en medio de algo que se llama es decir la borrachera de yopo estas plantas lo que hacen es enseñarle a cantar a los sicuani y se forma una relación necesaria entonces entre el sicuani y la planta el sicuani necesita la planta y cantarle a la planta para poder aprender de la vida y la planta necesita que el sicuani le cante porque necesita el canto para poder crecer entonces digamos que en ciertos momentos de, de la vida del mundo siquani, lo que lo que hay allí es que los siquani le cantan eh, a las a las plantas en ciertos momentos del año para poder que éstas crezcan y pues eh, cada vez que ellos necesitan consejo o cada vez que ellos necesitan de la vida, pues entonces de entender algo de la vida, pues Orben Yopo y nuevamente hacen cada uno de los cantos que, que pude presenciar al principio. Una de las cosas que puede responder a esa pregunta de una manera un poco más clara y que pues también integra eh, los, o sea, otra forma de, de, de cómo es que le canta al mundo a los Ikuani es la, las aves las aves entre los Ikuani dicen su nombre entonces eh, una de las primeras cosas que yo, yo pude percibir allá no sin ayuda de Clemente porque no hubiese podido si no es con la ayuda de Clemente también de Elbert Gaitán y de la familia Gaitán fue que aves como el Guaitapo dicen su nombre. Entonces, el Guaitapo es un ave que está cantando, y al escuchar, al tú escuchar el nombre de Guaitapo, vas a poder eh, asociar de manera muy clara el nombre guaitapo con el canto del ave no solamente pasa con esa ave específicamente también pasa con eh, la lora que se llama jurra. Um, entre los icuani, cuando van lanzando cuando van volando en el aire ellas emiten un sonido similar a la palabra que, que, que lleva su nombre jurra. También está Huacarrayo, eh, que es el, las, el gallo, que canta todos los días llamando a las personas a que se levanten. Y entre, entre otras, eh, son bastantes los nombres de las aves, y mi, mi conocimiento del sicuán no llega hasta pues, más allá. Mil gracias por transportarnos hasta tierras tan lejanas a partir del mito, del canto y de los seres humanos y no humanos que nos cantan todo el tiempo. Lo último que me quedaría por preguntarte es ¿y cómo le cantó el resguardo de Huacoyo a gentil? ¿Cómo fue eso? Hay una hay una sensación, bueno, hay una sensación, ¿no? hay una palabra que se llama Aitajibidopa que es la borrachera del yopo cuando tú estás eh, sorbiendo yopo lo primero que o cuando te vas a, a poner a sorber yopo lo primero que haces es mascar las raíces de huipa y estas te alivianan el cuerpo después de una hora o media hora de haber mascado las raíces de huipa y que sientes tu cuerpo más blando, eh, luego te dan el siripo en la mano derecha y luego te ponen un poco de polvo de yopo o dopa en la mano izquierda y lo que haces es sorber por la nariz el, el polvo. Eh, posteriormente a ello, eh, la livianez se agudiza más, por decirlo de esa forma. Y, y, y los sonidos se hacen un poco más audibles. O sea, es más fácil escuchar eh, los nombres de las aves y ponerle atención a las aves, eh, aprender de ellas, eh, experimentando a Itajibidopa. Cuando, cuando tú vas a hacer Samanimonae Petahunamuto, que es la misma danza que hicieron los Samani Monai para poder subir al cielo en la mitología Sicuani. Ellos y pues en, en el momento en que estuve en campo yo también eh, utilizamos maracas, sorbimos yopo y estuvimos eh, danzando en forma de espiral dentro de Liveisibo, que es eh, la maloca o la casa del pensamiento, dentro de nuestro mismo pensamiento. A partir de allí es, es donde tú como comienzas a, a mirar las, las cosas desde, desde otro punto de vista, eh, al, al escuchar los cantos que hay dentro de la danza, al escuchar las maracas, eh, al tener tu cuerpo activo. Cada una de estas cosas te va adecuando un poco más hacia la sonoridad de, de ese mundo, de ese mundo siquani, en, en el que amablemente su familia, la familia de Clemente, me invitaron. Un poco a modo de sugerencia para nuestros radioescuchas: ¿qué autores o qué autoras considerarías tú importante sugerir? a la hora de quererse adentrar en el mundo de los llanos orientales, de los pueblos indígenas que lo habitan? Eh, autores que, bueno, yo podría decir que son básicamente tres clases de autores. Eh, primero, pues mis maestros son autores de su propia realidad y yo simplemente soy eh, una persona que... Que estuvo allí maravillándose de ese mundo tan espectacular del que me permitieron eh, entrar. Eh, autores teóricos podría decir que eh, hay personas que. Eh, antropólogos eh, que ya eh, trabajaron también con la familia de Clemente Gaitán y con eh, el maestro de Clemente. José Antonio Casolúa, que él, él pues eh, ayudó en las investigaciones de William Torres de Flor Ángela Huitrago y también de otros autores, un grupo de antropólogos que estuvieron un tiempo allá en en, en Huacoyo y creo que para, para entender un poco más eh, acerca de, de, de este tipo de enseñanzas y este tipo de cosas que, que de las que habla Clemente, de las que pude observar allá y pues de toda esta sabiduría que viene de los Sikwani eh, fue vital el libro La Vorágine de José Eustacio Rivera porque allí se, se muestra de una manera más clara eh, una época en donde, en donde no fue una época que no estuvo tan alejada de la realidad que vivió Clemente cuando estuvo niño y también de, de, su, de su familia, eh, de su esposa y de sus, y de sus hijos. Este fue nuestro viaje a Puerto Gaitán y si están interesados en saber un poco más acerca del mundo Sicuani, los invitamos a leer el artículo en la revista Pai titulado, un canto que echa raíces escrito por Gentil Mauricio Sánchez. En la narración, Gentil Mauricio Sánchez Guapacha. En la edición y producción, Carlos Albarán y quien les habla, Diana María Suaza. Nos escuchamos el próximo año. Bye bye.